Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. How are you today? Oh, ay, teacher. Con las mismas energías de siempre. Sí. Así veo que está con los mismos power. Ay, no, créame, sueño tengo. Pero liché, no. Con ese super power. Tan temprano y con sueño, Roxana. Ay, sí, sí. Pero no, estoy resistiendo. El sueño es parte de la vida de mí. Ay, yo sí. Yo vivo para dormir. Bueno. Bueno, pero es viernes y tío, corpecito, ya lo siento y no sabes. ¿Vive para dormir usted, Rosa? Yo sí. Ok. ¿Y el resto qué tal, cómo están? ¿Ya esperando las vacaciones o no van a tener vacaciones ustedes? Bueno, yo espero como 2 días nada más, así que... No, no es que sean las grandes vacaciones, no es que sean las mejores de su vida. No. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Ya son 2 días. Lo importante es que ya el módulo casi lo terminamos. ¿Y cuándo terminamos el módulo? Pues yo pensé que lo íbamos a terminar el primero, pensé que íbamos a terminar primero, ¿verdad? Pero dicen que no, que hasta el 8 que regresemos. La última clase ya. La última clase. Ajá, esta es la penúltima. ¿Y nos seguirá dando clases usted siempre? Eso sí, no sé. No estoy seguro si seré yo o será otro, eso sí, no sé. Porque, bueno, el grupo que tenía ya se lo dieron a alguien más, el que tenía, porque yo terminé uno justamente un día antes de ustedes. Ustedes inició un martes, parece, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Entonces, no sé si vamos a cambiar o no sé cómo, no sé, y ahí depende ya de oficina. Pero igual. Si nos toca seguir con ustedes, aquí vamos a estar listos. Okay. Sería bueno seguir con usted. Sí, a veces es bueno llevar al mismo teacher porque ya lleva la continuidad y sabe cómo están el proceso de cada uno de los alumnos. Uh-huh. Y ajá, entonces ya uno ya sí, ya uno ya sabe, ya uno ya sabe quién es que le hace. Lo siento, dicho, ¿y por qué me cacha, pues? ¡Madre! Es que fíjense que si el micrófono estuviera apagado, creo que no lo hubiera cachado. Pero hoy ya sé que no puede faltar el... clase. Pues sí. No, pero no es de aburrimiento la clase, porque no, la clase está bien. Bien no, pensado. Es parte de mi concentración, diga usted. Pero no. Me aburro cuando escribimos. Pero cuando hablamos. No, es que. Mira cómo me cuesta leer. No, que yo sé que no es fácil
Hoy leí el periódico medio y le demás Esmeralda, léelo, pues, ya no puedo leerlo, me aburre. Yo guardé una página, medio la vio, ay no, me dijo, Dios santo, dije yo, no. Y de seguro solo leyó el encabezado y ahí dijo, no, mejor ya no leo lo demás. Ya ven que si sabe, no, tichero, usted tiene que quedarse para el próximo. Ya ven que bien los conozco ya, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a asistencias. Una, you listen your name, please tell me present, ¿ok? Ok. 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 Álvaro Ernesto González Cruz. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present, teacher, hoy estaré de oyente porque estoy fuera de casa y voy en camino. Ok, muy bien. Thank you. Ok, Esmeralda y Amiliet Abarca Tobar. Present. Ok, Stephanie Carolina Santa María Hernández. No, ya no. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok, Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present, teacher. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Eduardo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Present. Ok. Roberto Carlos Escobar, López Escobar. Present. Eso, mire, igual he tenido un inconveniente, estoy fuera de casa. Y no llego aún, podría estar de oyente. Sí, no, no hay problema. Gracias. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Yo creo que después la voy a llamar. No, hombre, Roxana. Okay. Wendy Elizabeth Cádiz Quintanilla. Present. Ok. Joel Moisés Díaz Quijano. Como me gusta. Qué barbaridad. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok. ¿Alguien de los que se vienen conectando que no haya mencionado? Present, teacher. ¿Nombre? Joel Díaz. Joel, ok. Sí. Muy bien. Ok, me imagino que a ustedes les han hecho llegar mensajes sobre la asistencia, ¿verdad? Sí. Es súper importante estar presente en la clase de la mañana. Sí, porque fíjense que recuerden que es requisito para ustedes cumplir más del 80%. Uh-huh. Entonces, hay unos que apenas tienen el 51%, otros tienen el 70% apenas, otros 66%, y así, ¿verdad? El porcentaje es clave para ustedes para que ustedes puedan seguir en el siguiente nivel. ¿Ah? Y podemos saber cuánto llevamos. Ajá. Si a todos les hicieron llegar algún mensaje es porque ya, estamos igual. Ya no pueden perder una tan sola sesión porque entonces no cumplirían la meta. Híjole. Hay algunos que ya... mensaje lo mandaron por WhatsApp o correo. Porque a mí no me cayó ningún mensaje. Por WhatsApp. Bueno, a mí me lo enviaron por WhatsApp. Por ahora, WhatsApp. Juntamente con Roxana. Ajá. Es que creo que fue por el día que tuve una emergencia. Que le dije que me tenía que desconectar. O sea, no pude estar toda la clase. Y de ahí me conecté un día algo tarde porque el internet me estaba fallando.
Ok, sí, pero no andan tan mal, son poquitos los que andan menos del 80. Uh-huh. Ajá, entonces, tienen mire, que estar... ¿Sí? Yo estoy consciente que he faltado como 4 días, 2 por el incidente de la compañera, ¿verdad? Y 2, 1 porque la lluvia normalmente y el tráfico. Sí, lo que pasa es que el hecho de la... De la asistencia, ya con 2 días ya le pasa bastante. Sí. Porque recuerden que son, vamos a ver, 60, 120 minutos por sesión. ¿Verdad? Entonces. 4 semanas de clase. Sí, porque son 2 horas de clase. Entonces, si ustedes pierden 2 clases, están perdiendo 240 minutos. Es lo que les explicaba la vez anterior, ¿verdad? Que por mí no hay problema si usted quiere estar de oyente todo el módulo, no hay problema, por mí no es problema. Si usted me dice no, yo no puedo estar en clase, no hay problema. El problema es si usted que está solo de oyente no va a aprender lo mismo, ¿verdad? Y si usted no está en clases, igual va, entonces cuesta un poquito más, porque a veces estando en clases, si hay alguna duda, se pregunta y es más fácil para poder responder, porque a veces la duda queda. Entonces, pero igual, lo que le decía, por mí no hay problema si usted me dice yo no puedo hoy conectarme. El problema es que yo le puedo decir que sí, está bien, no hay problema. Pero acá en la plataforma, desde el momento que son las 8, empiezan a correr los minutos de ustedes. Entonces ahí ya no puedo decirle, miren, fíjese que pongámosle los minutos aquí a ellos, ¿verdad? Pues no, porque la plataforma ya lo lleva. Yo no puedo hacer nada porque automáticamente aparecen ya los minutos en la plataforma, porque aquí quedan, como subo el video y todo. Entonces ahí se van. Una pregunta, bueno, a los que les han hecho llegar un mensaje, ¿es a los que han faltado o es en general? Normalmente se los van a llegar a todos para que no falten, porque más de alguno de ustedes, creo que la mayoría han faltado más de alguna vez, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, es porque ya no tienen margen, ya solo quedan 2 clases. Bueno, esta ya están conectados, ¿verdad? Y la otra, entonces, ya no tienen margen como de perder más minutos porque ya no hay cómo recuperarlos. Entonces, por eso les han dejado el mensaje para que logren por lo menos el 85, el 90%. Y sobre una evaluación de evaluar al teacher. Eso no va. La evaluación del teacher, espérenme que van las motos. ¿Las escuchan? Las olas del mar, oiga. Okay. Es cierto, nos dijo que nos iba a estar dando la clase desde la playita. Es que es la lancha ya que va. Ah, bueno, no, hombre. Yo creo que está en la cabina del estadio viendo a Wisin y Yandel. Pues por eso que vi un estado de un amigo, creo que eso era. Que vi que estaba en un concierto, pero no me acordaba qué era lo que vi. Aquí estoy en el camerino de Wisin y Yandel. No, lo que les decía es que la evaluación del teacher siempre se la van a hacer en todo módulo. Para la empresa necesita saber cómo es el desempeño de cada docente. Ya eso ustedes los contestan, ¿verdad? Y ahí ya si ponen 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, ya no hay país de ustedes. Pero también vamos a tener una encuesta en la última clase, una que se hace con el teacher, donde a ustedes les van a enviar, yo no sé si ya les enviaron el correo o se los van a enviar lunes, quizás en la mañana, donde hay que hacer una encuesta que llenamos a INSAFOR para saber sobre la institución educativa. Entonces, esa la hacemos en la clase, no la vayan a contestar ustedes si les llega ese correo, porque luego hay que tomar capturas, enviarlas al grupo y constatar, ¿verdad?, eso en clases de que se ha hecho. No sé si... ¿Hasta cuándo tenemos para hacer la evaluación? Sí. Pregunto porque primero su nombre no sé cuál es. Es cierto. Vaya, ahorita se lo escribo acá. O anotar. Tienen que anotarlo. Imagínense quién es. Sí, se llama, ¿verdad? Hay una Aristide o Aristi. Algo así. Aristide. Ajá. Gracias.
Ahí está. Jonathan. Ajá. Mi hijo, Aristi. Ah, eso. Y ese nombre, teacher, ¿de qué, de dónde proviene? Aristi. Pues mi papá dice que era un político que le había gustado en Estados Unidos. Ah. Ajá. Oh. O sea, le había gustado cómo trabajaba. Ah, aclarando. Valga la aclaración. Porque aquí hay que explicar bien todito. Ay, no. Solo me acordé de las manzanas, lo siento. No, esa no se me va a pasar, esa bajada monumental que me dio Jorge. Más ayer. Que quedó así para el recuerdo. ¿Vale? No, pero grabado, bueno, quedó. En YouTube. En no, todo. Todo. ¿Manzanas es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, pobre este. Y todos así va. Ya que saca las manzanas. No, pero. No, esa bajada estuvo de lo mejor. Vaya, ayer estuvimos trabajando ya de último en lo que fue crear una conversation, ¿se recuerdan, verdad? Yes, teacher. Ok, una conversation about the use of preposition of place. ¿Cuáles fueron los preposition of place que nosotros estuvimos trabajando? Omar, si recordamos. Between. From, to. In front of. From top. Next to. Behind, next to. Behind. Across the street. Across the street. Around the corner. Around the corner. Go straight. Next to. Go straight. Next to. Next to. Down the street. Ok, very nice. Entonces, eso fue lo que estuvimos trabajando, ¿verdad? Yes. Ok. Ahora, dijimos que esta preposition of place la podíamos utilizar en diferentes momentos, ¿verdad? Para poder hablar de lo que está en medio de, al par de, atrás de, ya sea de nuestra empresa, de nuestra casa, de nuestro, o cualquier otra cosa que queramos mencionar. Ok, ahora vimos también lo que era utilizar el on, it, and not, ¿verdad? On, it, not. Ok, entonces de esa manera nosotros dijimos que teníamos la forma de utilizar ya sea el in, el on, el at, o utilizar estos otros que eran más específicos. Que eran cuáles, ¿verdad? Los que mencionábamos ahorita. Between, behind, next to, etc. Entonces, ahora vamos a ver otro tema muy importante que lo vamos a ver ya de otro momentito, pero vamos a escuchar primero las conversations. Yo creo que están todos sus compañeros los que estuvieron ayer, ¿verdad? Vamos, Jorge, ¿usted con quién trabajó ayer? Con Roxanne y Noemí, Esmeralda Noemí. Con la teacher. Ok, very nice. Pero de momento no voy a poder. Hola. Pero sin embargo, no voy a estar escuchando. Hola, hola. Ok. Vale, entonces, ¿con quién me iba, Jorge? Con Roxana Janet y Esmeralda Noemí. Vale. Ok, entonces, Esmeralda Noemí creo que va a estar de oyente, me dijo. Entonces, ahí si me pueden ayudar, ajá. Sí, ¿hola? Aún no he llegado. ¿O está cerca de llegar? Esperaría que sí. Ok. No, pero no ahorita, pero sí, cuando llegue yo aviso. Ok, very nice. Entonces, vaya, entonces lo que vamos a hacer es que me la van a hacer ustedes dos. Ustedes tienen toda la conversación, ¿verdad? Sí, así es. Vaya. ¿Alguien que, ¿cómo se llama? Cubra esa parte. Sí, nosotros dos. Ya la tenemos coordinada.
Okay, very nice. Okay. Hello, can you help me? Roxanne? Where? Where is the church at? Hello, can you help me? Where is the church? Yes, the church is thanks. And how many street is that? Ya estuvo. Street of Hearts. Le escuchaba entrecortado. No sé si yo le escuché entrecortado, Roxana. Sí, se lo oyó entrecortado. Como que se te fue un rato quizás la señal, Roxy. Okay, yep. Thanks again. Where is the bank? The bank is on the Central Avenue. He has the mall. Mm-hmm. Very nice. Solamente eso tenemos ahorita. Okay, excellent. Very nice. Okay, vamos a escuchar Jocelyn. ¿Con quién trabajó Esmeralda? Con Edgar Pineda. Okay, very nice. Okay. Ya estoy ya. Okay. Hello, Edgar. How are you? Hi, Jocelyn. I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. I'm on my way to work. I work as an import export manager. Ah, what do you do? I work as an import export manager. Where do you work? I work in Cobalt. And you? I work in the airport. Really? Where is the airport? The airport is located in San Luis Alpa, Ghost Train, Highway, Comalapa Street. Which street Covadon? Cobal is in the San Bartolo Free Zone in front of Ilopango Airport. Really? Which street Cobal? Cobal is on the Ejército Boulevard next to Civil Aviation. And what is near your work? Near my workplace, a different restaurant, and across the street, a big parking, and behind to an NSP. Really? It's an interesting place. Yes, it's very funny. Thank you. Hasta ahí. Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Yamileta Barca. ¿Con quién trabaja usted?
Este, el primer compañero que me pusieron solamente estaba de oyente, teacher. Y de ahí entré en el grupo con Álvaro y Miguel, pero como en eso empezó a llover bien fuerte acá, casi no pude estar participando porque no me oían bien. Y la conversación que nosotros hacíamos era más de pregunta y respuesta. Entonces yo no noté nada, porque sí, casi no estuve mucho tiempo con ellos. No sé si ellos lograron haber anotado algo antes de que yo entrara con ellos. Ok. Entonces, sí logré contestar algunas preguntas que ellos me hicieron, ¿verdad? Sobre mi trabajo, cómo me transportaba, pero no las anoté, sino que trataba de contestárselos así a memoria, sin anotar. Ok, muy bien. Ajá. Pero creo que no la van a poder hacer porque no está Miguel, ¿verdad? Ajá. Ok. Vamos a escuchar a Melissa. ¿Con qué trabaja usted? Hola, teacher. Yo trabajé con Dennis y con César. Ok, very nice. So, it's time yours. César no lo veo, pero no sé si está. Sí está, lo que pasa es que está escondido. Bueno, entonces Dennis inicia la conversación. Ready? Yes. Ok, bueno, allá al fondo veía un poco nerviosa Melissa y le digo, good evening, how are you? Hi, I'm fine, thank you. What do you do? Well, I want to go to the mall. Which street the mall on? The mall is on First Avenue in front of the park, in the park. Okay, thank you. Ahí 5 minutes later. El teacher no lo dijo. 5 minutes Excuse later. Excuse me. Thank you. Excuse me, can I help you? Hello, welcome to the restaurant. How can I help you? I need to go to the mall. Which street the mall on? Yes, of course. You can go straight. The mall is in front of the restaurant between Roosevelt Street and First Avenue. Great, thanks. Yeah. Another 5 minutes later. Another 5 minutes later. I need to go to buy a ball. Where can I buy it? Okay, let me think. You can go straight on Second Avenue and Barrio Street. Okay, excellent. Thanks. You're welcome. Y ahí. Yo estaba listo para decir another 5 minutes later. No, ya estuvo. Okay. Tampoco es su cumpleaños, díganme ustedes. Okay, creo que los demás no estaban participando, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién más tiene conversación pendiente? No, ¿verdad? Ok. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es esta conversation. Acá vamos a ver ya lo que es there is and there are. Así que vamos a trabajar en repetir después de mí esta conversation, ¿ok? Ok, repeat after me. Hello, can you help me? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need?
Bill told me to go. Bill told me to go to the building on Main Street. I told me to go to the building on Main Street. I know it. I know it. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Thank you again. Bye bye. Ok. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta aquí de alguna pronunciation? Sí. Sobre. Melbourne, sobre la segunda línea del Melbourne Building. Ajá. Ah, ok. Very nice. Melbourne Building es así se llama el edificio, Melbourne. Okay. Ajá. Recuerden que hay nombres propios, ¿verdad? Que esos no van a cambiar, como lo mencionaba ayer. Son empresas que tienen esa marca ya registrada. Y se van a llamar lo mismo, sea en China, en Japón, en Australia, en El Salvador, donde sea, ¿verdad? Estados Unidos. Entonces, Melbourne es el nombre del building y ese, si abre una franquicia en otro país, siempre va a ser Melbourne. Ok. Ahora no sé si ustedes ya notaron que estamos utilizando algo que se llama there are. There are. Y se vieron que está is there. Ok, there are y tenemos is there, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Yes. Ok, entonces antes de que nos vayamos a practicar voy a pasar a esto, ¿verdad? Tenemos el there is y el there are. ¿Para qué nos sirven el there is y el there are? En español nosotros decimos hay, ¿verdad? Del verbo haber. ¿Verdad? No hay del verbo dolor. Ok, sino hay, ¿verdad? De que hay cierta cantidad de algo en un lugar. Ahora, ¿cómo utilizamos estos? En español nosotros decimos hay. En inglés decimos there is o podemos decir there are. Con la diferencia que el there is lo utilizamos para hablar de algo que es singular. Y el there are para los que son plurales. Ok, por ejemplo, ¿verdad? Aquí es donde vamos a poner en práctica lo que vimos con el verbo to be. Bueno, lo vieron al inicio del a o el an. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando utilicemos el there is, vamos a utilizar siempre un a o un an. Si ustedes se fijan acá en los ejercicios, miren. An, a, ¿verdad? There's no clothing aquí porque está diciendo que no, está siendo negativa, ¿verdad? Y estamos hablando de un nombre que no es contable. Ok, luego tenemos acá los plurales, ¿verdad? Acá ya no llevamos a ni an. ¿Por qué? Porque ya no puedo decir hay uno o una cuando estamos hablando de muchos. Esto solamente lo utilizaríamos con there is. Ahora, con el there are, lo que me sirve a mí es para hablar de que hay muchas cantidades. Por ejemplo, there are a lot of, cuando decimos a lot of, es una forma de decir muchos, ¿verdad? Cuando decimos some, es una forma de decir que hay varios, ¿verdad? ¿Ok? Y tenemos la forma negativa, también puedo decir there are no hospitals, there are no clothing. También lo podemos decir así. O lo podemos hacer de forma negativa diciendo There is not. O podemos hacer el otro que es there are not.
¿verdad? Para hacerlo de forma negativa. Puedo decirlo, there is not o there are not. Ok, repeat, there is not. There is not. There are not. There are not. There are not. There are not. Ok, y lo podemos hacer contractado también. There isn't. There isn't. There isn't. Ok, muy bien. Y tenemos la otra forma que sería there aren't. There aren't. Ok. Y cuando los utilizamos de forma afirmativa, estamos diciendo hay, ¿verdad? Hay. Pero cuando lo decimos de forma negativa, estamos diciendo no hay. ¿Verdad? No hay. Ok. Ahora, ¿qué es lo que me va a hacer a mí que se sepa que es singular o plural? Primero el uso del are, ¿verdad? Y luego del is. Lo otro es que también me va a ayudar cuando yo tenga el complemento y vea que está en plural. ¿Sí, Jorge? Not, ¿qué dijo que era? ¿Qué? Es para decir no hay. Not. Ajá. There are not or there is not. No, not. L. Ah, lot of. Uh-huh. Ajá, es a lot of. La palabra completa es a lot of. A lot. Ajá, esta A no es de los gestos singulares, sino que es parte del lot of. Entonces ahí está diciendo there are a lot of, ¿verdad? Que hay varios. Y a little bit. Poco. Cuando decimos a little bit, estamos diciendo que es poquito. Ah, ok. Ajá, pero que hay varios. Que hay poquitos, pero que hay varios. Ok. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? No. Ok, very nice. Entonces, ahora vamos a leer lo que son las conversations. Bueno, no las conversaciones, sino los ejemplos, ¿verdad? Vamos acá a borrar esto para que no se nos vea este desorden. Ahí está. El teacher le gusta manchar. Ok. There is an ATM across the street. Repeat. There is an ATM across the street. Ok. ¿Y qué estaría diciendo ahí? There is. Ahí. ATM en la esquina. ATM. ATM. En la calle. Es un ATM. En la esquina de la calle. Mm-hmm. Hay un cajero automático. Sí, el ATM es el cajero. El ATM es cajero automático. Pero, ¿qué dijimos que significaba across the street? Ver al otro lado de la calle. Ah, al cruce de calle. O al otro lado de la calle, ¿verdad? Yes. Ok, very nice. Entonces, ahí lo que está diciendo es que hay un cajero automático. Nosotros solamente decimos cajero. Ok, y estamos diciendo que hay uno al otro lado de la calle. Muy bien. Vamos con la siguiente. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay. Yeah, y ahí qué nos está diciendo? Hay un centro de reclutamiento en la esquina de la calle Roosevelt y la Primera Avenida. Primera Avenida. Ah, muy bien. ¿Ya se fijan qué necesarias son las prepositions of place y cómo nos ayuda? Yes. Ok, very nice. Entonces ya hasta para dar direcciones a nosotros se nos hace más fácil, ¿verdad? Sí. Más fácil. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. There's no clothing factory around the corner. There is no clothing factory around the corner. Ok, ¿y ahí qué nos está diciendo? Que no hay ninguna fábrica de ropa en la esquina. Por la esquina o en la esquina.
Ajá, por la esquina o en la esquina o, ¿verdad? Cerca de la esquina. Ok, muy bien. Excelente. Aquí, hasta aquí hemos visto los singulares, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, ya hemos visto los singulares. Ahora vamos a ver los plural. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. Ok, y si ustedes se fijan acá, company se escribe, ¿verdad? Con Y. Pero como estamos con la regla de los plurales, entonces acá lo agrega y es, ¿verdad? Y se elimina la Y. Ok, entonces company yes. significa que son varias, ¿verdad? Varias. Y entonces dice, ¿cómo sería la traducción? Hay algunas compañías. Hay varias compañías calle abajo. Calle abajo. Ok. Hay muchas o hay varias compañías, ¿verdad? Calle abajo. Calle abajo. Ok, muy bien. Excellent. Vamos con la siguiente. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are some supermarkets on the right and the left. Ok, muy bien. Acá nos está diciendo, ¿verdad? Que hay algunos supermercados, o sea, no nos está diciendo que hay muchos, pero que sí hay algunos, ¿verdad? Supermercados a la derecha o a la izquierda de la calle, ¿verdad? Al lado derecho o izquierdo de la calle. Mm-hmm. Ok, vamos con la siguiente. There are no hospitals on Barrios Street. There are no hospitals on Barrios Street. There are no hospitals on Barrios Street. ¿Y qué es lo que nos está diciendo ahí? No hay hospitales en la calle Barrios. Excelente, ¿verdad? Que no hay hospitales en la calle Barrios. Muy bien. Entonces, lo que yo debo estar consciente es que el there is y el there are son el mismo significado, con la única diferencia que un hay es para singular y el otro hay es para plural. Ok, muy bien. ¿Hay preguntas hasta acá? No. Everything is clear. Yes. Ok, entonces vamos a ir ahorita a trabajar una. ¿Sí, Melissa? Mi pregunta es por qué en el momento de hacer las oraciones no se utiliza I o am. Porque ahí no está hablando de mí o de ella, sino de qué es lo que hay o qué es lo que no hay. Entonces, acá los sujetos prácticamente cuando son singulares, ¿verdad? Aquí ¿cuál sería el sujeto? En la primera oración, en esta. El cajero. Sería el ATM. Entonces ATM. Aquí sería un... Meet. ¿Verdad? Porque estamos hablando del cajero automático. Cuando decimos acá la segunda, ¿cuál sería el subject? Recruitment Center. Recruitment Center, ¿verdad? Entonces aquí sería ¿cuál? It. Muy bien, excelente. Ok. Ok, entonces acá ya las companies son los subject y aquí ya no sería it, sino que sería they, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son varias. Supermarkets también, ¿verdad? Aquí sería they. Ajá. Ok, entonces por eso, ¿verdad? Acá ya no utilizamos los sujetos I, you, we, they, porque estamos hablando prácticamente de lo que hay o no hay en un lugar. Ok, no sé si hay otra question. No. Ok, entonces nos vamos a ir a practicar la conversation. Necesito que la practiquen lo más que puedan, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a nosotros para soltar, ¿verdad? Speaking. Y luego vamos a contestar estas preguntas. ¿Verdad?
Después de contestar estas preguntas, nos vamos a venir y vamos a contestar estos ejercicios que están acá. El 1, 2, 3, 4, 5 y este 1, que sería el 6, ¿verdad? Mm. Ok. ¿Is it clear? Yes. Ok, ahorita voy a crear los grupos. Vamos a ver acá. Mario está activo, ¿verdad? Hola, Mario. Giovanni también va a estar oyente. Ok, entonces aquí vamos a ver. Nelson también va a estar oyente. Ok, aquí sería entonces. Jocelyn Violeta sí está activa, ¿verdad? Igual a Yamilet Abarca. Ok. Cualquier cosa me mandan a llamar, ¿ok? Ok. Está fallando bastante el internet. No sé si a ustedes también. ¿Para qué? Tal vez lo del internet no nos afecte. Ok, sí, intenté compartir, pero se me traba el internet ahorita. No sé qué sí, pasa. No, cuando a veces cuando uno tiene muchas ventanas abiertas o muchas pestañas o la computadora está haciendo muchas funciones, pues. Ahora la hacemos al revés. Bye. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like here. Don't worry. They are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. He's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the road in between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay.
Esa palabra que dice will, no sé, me cuesta. Milburg. ¿Cómo es? Milburg Building. Milburg Building. Milburg, thank you. Ok. Ok, ¿la hacemos otra vez? Sí. Bye. Hello, can you help me? Where is the Maybor building? I don't like her. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I hear told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something, Chelsea. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay. Bye. Contestemos las questions. Okay. How many Billmore reading are they? Yeah. Where are is the building? Where will want to go later? How many training centers are there? Where are they? Ok. La de la primera sería solo uno. There is a Melbourne building. There is Melbourne building. Sí, porque abajo dice que hay four, pero no todos son de Melbourne. Where is the building where we want to go? Located. Located. Siempre se respondería con there is, ¿verdad? Sería hello, can you help me? Where is the Belmore building? I don't like her. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I hear Tom me to go to the building on May Street. I know this is down the street on the left side. Then I have to exercise or access, no sé cómo se pronuncia eso, to something else. Is there a training center? Así se dice training, teacher. Training center, yes. Training center.
Training center. Se cortó. There are training center. Okay. I love training center on the building. La conexión de internet. Main and Kinney Tree. Bueno, yo escucho cortado, pero voy a seguir. El último es, ¿verdad? Sí. Okay. I have some interviews there. Thanks you again. Bye bye. Okay. ¿Lo hacemos a redes otra vez? Vaya. Entonces hoy sería. Teacher. Hello. 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 Hello, hello. ¿Me puede ayudar con la pronunciación? Sí, que yo creo que tengo mala red porque se corta, escucho todo cortado. Ok. ¿En cuál tienen duda la pronunciation? Del Mormon. ¿En which one? Donde dice el edificio Melbourne, algo así. Ah, Melbourne's building. Belmore Building. Melbourne Building. Okay. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, Will, ahora. Bueno, empieza. Usted va a ser Will, le digo. Well, is the building I don't like here? Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I hear told me to go to the building on the main street. Oh, it is down the street on the left side. Hey, I have to access you something else. Is there a driving center? There are a lot of training centers on the building between my and King Street. I have some interview people there. Thank you again. Okay. Bye bye. Okay. Vaya, hoy hay que responder las redes de conversación, las word question. Hay que responder las preguntas que están aquí. How many Melbourne bills are there? Ahí está con respecto a la conversación. Dice cuántos edificios de Melbourne hay. ¿Cuántos edificios? Ask. Espérame. Ask you something else. Sí, espérame. ¿Quién? Ajá. Sería, thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between
May and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye bye. Okay. Bye. Hello. Hello. Can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Oh, listo. ¿Alguna palabra que tenga duda, como más o menos se pronuncia? Y así la buscamos. No. Gente. Quiero ver. Bueno, creo que. Bueno, de nuevo. Uh-huh. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Okay. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you some. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye bye. Siempre me corta aquí. Bueno. A ver, es casi lo mismo. O sea, va unido, pero por los párrafos. Ajá. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. Revisamos las preguntas la última vez. Yes. Bueno, esta ya la contestamos. Y esta también. Ahí está. Yes. Teacher, I have a question. Dígame. I don't remember the exercise additional or page. Which page are you right now? My page and 42. 42, okay. And 41. Okay, do you already answer the equations in exercise 3? About yes. The conversation? Okay. Then the next exercise, number 5. Yes. Okay. Yes. Uh-huh. Okay. Using there is or there are. Mm-hmm. Yes. Uh-huh. Esa. That's the one. Okay. 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 Thank you. You're welcome. Ah, pues ya lo hicimos, creo yo. Ok, ¿ya las terminaron entonces? Yes, teacher. Ok, very yes. Nice. Ya casi nos vamos, solo vamos a esperar a los demás que terminen. Okay. Okay.
Are you riding in May and King Street? I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Ay, no salió mejor. Es que ya al practicarlo sale, le va yendo más. Sí. Dele otra vez. Por lo menos la pregunta ya las terminamos. ¿Cómo? Y la parte, ya las preguntas ya las finalizamos. La primera entonces sería there is marketing presentation across the street in the morning. Sí. La segunda, there are some business workshop down the street. The street. Three, there are not recruitment centers around my building. Sí. Number four, there is not a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Number five, there are banks building the factory and work. In number six, case number one, there is a Aranza building around the corner. Yes. Okay. Microphone, teacher. Okay, do you all finish? Yes. Okay, very nice. Yes. Vamos a escuchar number one. Vamos a ver. How many Melbourne buildings are there? Four. There are four buildings. There are four buildings. There are four Melbourne buildings, ¿verdad? Melbourne buildings. Okay, very nice, excellent. Vamos con la siguiente, number two. What is the building where Will wants to go located? There are on the left side. Uh-huh. In the mine,
down the street on the left side. Okay. ¿Cómo sería? Repeat. On the main street is down the street on the left side. Okay. It, on main street, ¿verdad? Down street on the left side. Okay, how many training centers are there? There are a lot of training centers between Main and King Street. Ah, okay, very nice accent. Ahí estamos bien, ¿verdad? Easy. Okay, vamos a ver con esta, con number one. There is an marketing station across the street in the morning. ¿Sería? There is. None. There is a, ¿verdad? No se lo there is a marketing presentation. Okay, okay, muy bien. Number two. There are some business workshops down the streets. Okay. There are some, ¿verdad? There are some. Cuando damos some, ya llevamos el there are some. Okay. There are, ¿verdad? There are some. Ajá. Siempre que vemos quantify así como some, many o esos otros, ¿verdad? Ya utilizamos there are. Okay, number three. There are no recruitment centers around my building. Okay, there are no recruitment centers. Ahí la clave es recruitment centers. Centers. Around my building, ¿verdad? Okay, number four. There's no store off Roosevelt Street and Second Avenue. Okay, number five. There are not lot of banks behind the factory I work. There are a lot of banks, ¿verdad? Behind the factory work. Muy bien, excellent. Vamos con number one, que es number six. There is an Aranza building around the corner. Muy bien, excellent. Okay, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda. No. Yo solamente tenía una duda, teacher. Sí, dígame. Entonces, en lugar de poner are, en este caso, si ya llevara un son, se tendría que decir there some. No, no. Cuando llevamos, o siempre es necesario poner el are en lugar de son. Cuando llevamos quantifier, los quantifiers son estos, miren, a lot of, some. O incluso, por ejemplo, si acá parece que decía many, miren, en la conversation decía four buildings. Ya esto ya no está contando, ¿verdad? No sirven como quantifier. Ok. Por ejemplo, está también el many, ¿verdad? Que van con more. El are. There are many. There are some. There are a lot of. ¿Verdad? Some, a lot of, esto va aparte. Entonces, cuando ya llevamos estos quantifiers, a nosotros ya nos toca utilizar there are. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de uno. ¿Verdad? Ok. Ok. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que hay nombres que no son contables. ¿Verdad? Me refiero a los que no podemos decir uno, dos o tres. Por ejemplo, el agua no es contable. ¿Verdad? Porque no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. Ok, aunque nosotros decimos, véndame cuatro aguas, estamos refiriéndonos a cuatro bolsas de agua, ¿verdad? Pero eso ya es muy nuestro, ¿verdad? Ya no es que en realidad sea correcto. Ok, pero entonces, el agua sí no es contable. Ahora, lo que sí podemos contar son las botellas de agua,
Bueno, botellas con agua, no es que son de agua, ¿verdad? Botellas con agua. Entonces, si yo digo four water bottles, ahí sí, porque estamos diciendo cuatro botellas con agua. ¿Verdad? Pero agua, agua en sí, no es contable. Agua es materia. El fuego no es contable. Entonces, todo aquello que no es contable entra con el there is. Lo que no es countable, no contable. ¿Verdad? Y lo que es contable va con el plural. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. No sé si hay alguna duda hasta acá. No. No. Okay. No sé si me escuchan un poco ronco, creo que me va a dar fuerte la gripe porque siento el cambio en mí. No estoy lo mismo de Wisto que siempre. Así se oía. Ajá. No estoy como todas las clases normales haciendo bulla. Así se oye y así se ve. Ajá. Sí, por eso apago la cámara porque no me gusta cuando me dan. Me veo como que ando. Se ve como que si tuviera fiebre. Ajá. Es que así viernes se ve. El cuerpo lo sabe. Así se ve, yo le iba a decir, teacher, se siente bien, le iba a decir yo ya. Y yo, teacher, no voy a quedar desmayado a media clase. No, he dado en peores condiciones, pero cuando la gripe a mí me pega fuerte. A veces me dura hasta una semana, dos semanas, no sé por qué. Así estuve yo hace como dos semanas, pero solo me dio tos nada más. Una tos horrible. Ya, no, a mí me da de todo. No, a mí solo tos, mira. Yo prefiero enfermarme de otra cosa, menos de gripe. Ay, sí, es horrible. Más la mocosera que le agarra a uno hasta le duele la nariz. Me agarra hasta sueño, me agarra debilidad, no quiero comer y todo eso. Me pega con fuerza. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Ahora aquí tenemos una instrucción. Vamos a ver si me ayuda a leer esta instrucción a Edgar. Okay. Okay. Create a conversation with a partner describing the place that are around the building using the grammar. Okay. Dice, vamos a crear una conversación con un compañero describiendo los lugares que hay alrededor del trabajo, ¿verdad? Del building, de tu trabajo, utilizando la grammar. Okay. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a crear una conversation donde vamos a hablar sobre lo que hay alrededor de mi casa. Le vamos a agregar acá lo que es mi casa, ¿verdad? O sea, digamos que si Edgar está conmigo trabajando, ¿verdad? Edgar va a describir lo que hay en su casa y yo lo que hay en mi casa. Y luego de eso, ¿verdad? Vamos a describir qué es lo que hay dentro de mi casa o qué es lo que hay también fuera de mi casa, ¿verdad? Una pequeña descripción utilizando el there is en el there are y utilizando también lo que hemos visto, ¿verdad? Si necesitamos agregar, por ejemplo, lo que es algún tipo de lo que estábamos viendo, las preposition of place, también hay que agregarla, ¿ok? No sé si hay alguna question. Okay. ¿No? No. Ok. Ahorita los envío entonces. Cualquier question me vuelven a preguntar, ¿ok? Voy a estar pendiente.
Teacher, íbamos a hacerlo usando la conversación que aparece ahí con el inicio de eso. Solo que no sería word, sería donde vive. Ah, sí, es que esa es una modelo, ¿verdad? Pero ustedes pueden crear una a su propio estilo. Ah, ok. Ok. Thank you. Melissa, ¿inicia usted o yo? Lo siento, estaba hablando con el micrófono apagado. Pues, como quiere que sea una descripción de su casa, puede ser de las cosas que tenga alrededor de su casa y lo que tenga dentro. Yo le haría las preguntas, pero utilizando también siempre there is o there are y lo que dijo los... preposition of place. Tell me where do you house? I house in, y ahí describe la I live. I live in, sería, I live in San Salvador. Ajá. San. In my case is in Prados de Venecia Street. Okay. Aquí está. Hola, teacher. Teacher. Sí, sí, dígame. Tenemos dudas. Dígame, dígame. ¿Verdad que dijo que teníamos que decir lo que hay alrededor de nuestro trabajo? Sí, y de nuestra casa. Y de nuestra casa lo que hay adentro y afuera. Es correcto. Una conversación hablando de eso. Vale, entonces es trabajo y casa. El trabajo, lo que hay alrededor y en casa lo que hay dentro y fuera. Ok. Sí, porque ya no estamos en el... Bárbaro, bro. Ya hay que ir a la playa. No, todavía no. Va, entonces aquí sería... Vaya, piñatería, ¿cómo se dice, profe? En inglés. Profe. Se nos fue, profe. Me escucha. Ah, ahorita. ¿Cómo se dice piñatería? En este caso, ¿cómo sería...? Una tienda como de cumpleaños, ¿verdad? Ajá. Ajá, entonces prácticamente se utiliza la expresión, por ejemplo, like party shop, por ejemplo, porque ahí digamos que no hay solamente piñatas, sino que hay de todo para los que es cumpleaños, dulces, bolsitas, gorritos, no sé qué más, ¿verdad? Entonces no sería exactamente una piñatería, sino que sería como una party shop.
O party store, ¿verdad? Una tienda de la fiesta, ¿verdad? De eventos. Ok. Gracias. Bye. Entonces, dígame las suyas, Roxana. Para tomar nota. The place that around body. No conversación con familia diciendo el lugar de trabajo para suerte, el lugar del trabajo. Quiero ver a mi alrededor, pero no voy a poner a mi alrededor porque realmente la tienda esta Play Store está adelante de local donde yo trabajo. Lo que pueda. Entonces yo decir, la primera mía sería The shopping center. Party store. Centro comercial. Pero es que aquí, o sea, aquí la cuestión es que está exactamente alrededor. No puedo decir está. No importa, usted invente, no tiene que ser exactamente. Muy una calle, sobre una avenida, sobre un pueblo, porque está en un centro comercial. Y para como le digo, la primera como armarla que esté la primera o el primer local my case my neighborhood is next to the mall Unicentro. Ah, okay. Supermarket behind my house. And there are not hospital on Principal Avenue. One more. There are a lot of school in my area. There are a lot of schools in the area. There are a lot of school in your area. Quiero ver. There is an
No, there is not ATM across the street on my neighborhood. No. We have a football court. Creo que court es cancha. Football court. Well, field. Soccer field. Ajá, soccer field. Or field. 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 Thanks, teacher. Okay. Soccer o fútbol, es que fútbol allá le dicen al fútbol americano, ¿verdad? Y soccer es a lo que nosotros le decimos. Sí, es que acá soccer es en inglés, ¿verdad? Es el fútbol. Acá en El Salvador, que nosotros decimos fútbol, pero si nosotros le traducimos fútbol en inglés, es el del fútbol americano. Ok, ok. Okay. There are some bands on the Troncal del Norte street. Sorry, repeat me. There are some bands on Troncal del Norte street. Okay. My neighborhood is next to Carretera de Oro. Okay. And I don't remember only that. Okay, estamos con eso, no sé. No sé si querés que practiquemos. Démosle. Ok, ¿quién empieza? Quiero yo. Ok. Tell me, where do you live? I live in San Salvador. Where is it? Around the corner, there is solo una pequeña pregunta. Sí. Bueno, como sugerencia. Ahí dice, tell me, what do you live? ¿Cuál es el WH para preguntar dónde? Where. Oh, where do you live? Where? ¿Dónde? Ajá, porque si ustedes dicen what do you live, están diciendo sí. ¿Qué es lo que vive? Pa? Sí, que estaba mal escrito, porque en mi cuaderno sí lo tengo bien. Ah, okay, very nice. Okay. I visit in the restaurant usually. Creo que algo así sería, no sé. Yo visito ese restaurante usualmente. No sé si estaría bien así. I visit usually in the restaurant. Twice a week. Okay. Ah. Mm-hmm. A veces por semana. Usually I visit this. Creo que es
this restaurant? Restaurant twice a week. Podríamos poner my postre, ¿cómo se dice postre? Quiero ver. My favorite. This dessert is tres leches. Podríamos poner ahí. Tres leches. Okay. Tres leches. Is tres leches. And you? Quiero ver, vamos a ver, what do you do? And around the corner. Which restaurant? The restaurant down the street of Jerusalem Avenue. There are some Quiero ver. También podríamos poner como algún platillo favorito que nos gustase de ese restaurante. No, lo que quiero poner es que si hay otro lugar. Jorge, usted también nos sacó de la sesión. Jorge, ¿me escucha? Sí, le escucho. Pero sí, me sacó. Volví a ingresar y me dejó con Roberto. Es que como se lo sacó, pero para la sesión principal. Pero creo que ahorita lo que pasa es que su compañero se ha quedado sin... Edgar se ha quedado sin internet, según dice. Sí, eso estaba viendo, porque... Me sacó también a mí y me volví a ingresar y después me agregó con alguien más. Pero ustedes ya habían terminado, ¿verdad? Sí, ya habíamos terminado y estábamos practicando algunas cosas. Refinando también la respuesta. Porque en una, nosotros, I live en San Salvador. Entonces, como que no es tan específico a la, ¿cómo se llama? A la dirección, entonces, pero podemos decir, I live en Soyapango. Ah. Eso es lo que estamos haciendo. Refinando como que la respuesta. Hay que al final lo pueden utilizar, ¿verdad? Al final lo que si ustedes la utilizan, no exactamente están hablando de... Usted lo que quiere enfatizar es que vive en San Salvador, pero no quiere ser tan específico, no es problema. Uh-huh. Sí, porque él es de Apopa, como que los dos dijéramos, I live in San Salvador, los dos vamos a decir lo mismo, mejor, digamos, la colonia. Ahora, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en la conversación, va a decir, usted dice, I live in San Salvador, y luego yo le contesto, oh, I live in San Salvador too, but where exactly, ¿verdad? Pero ¿dónde exactamente? ¿Dónde exactamente? Ajá, ya usted le dice, I live in... Ahí está el nombre. Y el otro que dé el lugar de dónde va. Uh-huh. Sí, esa es la que estábamos afinando. Porque como le decíamos, como que se oye
y decir lo mismo no iba a ser igual. Ok. Ya casi vamos a terminar, creo que están terminando algunos ya. Okay. Ya regresamos. Ok. ¿Y tú, Edu? Sí. Next to my house. Next to my house, there is a church. Frecuenta visitarlo. ¿Cómo? Frecuenta visitarlo. ¿La iglesia? Sí. Un parqueo. Un parqueo. Un árbol. Wendy has a park. Un árbol. Un árbol. No sé qué más ponerle porque no tengo muchas cosas frente. A la par, tengo mi vecino que se llama fulano y tal. Y estoy al final de la calle. Mi casa, ¿cómo? Mi casa está al final de la calle. Tendría que decir. Entonces tenía que poner, ¿y su casa? At the end of the street. Wendy tiene un parque y un árbol. Pero aquí eso de poner otra vez el I, voy a poner coma, su casa está al final de la calle. Sería Wendy has a Wendy has a park and a tree. Wendy tiene un parque y un árbol and a tree. Su casa animales estos. Ahora las suyas, porfa. Vale. Mi casa está al inicio del pasaje. Uh-huh. Enfrente está la zona verde. Al lado izquierdo está la casa de mi vecino Luis. Y al derecho está una iglesia. Al lado derecho está una iglesia. Al lado derecho. Derecho está una iglesia. Ok. Eso es fuera de mi casa. Y eso tengo que haber puesto. Ajá.
Park. A tree. Her house is at the end of the street. Wendy tiene un parque y un árbol frente a su casa, ¿verdad? Sí, frente a mi casa tengo un árbol. Ajá. Al centro de la... Al centro del parque. Wendy tiene un parque y un árbol frente a su casa. Uh-huh. Ah, frente a su casa. Uh-huh. Al centro, no frente, al centro. Wendy tiene un parque. Ay, que se llama, que ve. Un parque y un árbol frente a su casa. Está al final de la calle. ¿Qué está al final de la calle? Así le voy a poner. Uh-huh. Pero por favor, te llamo Pinto. Está al fin de la calle. Un parque y un árbol frente a su está al final de la calle. Wendy tiene un parque y un árbol frente a su casa que está al final de la calle. Eso es todo eso. Vale, esto es fuera. Sí. Y un árbol frente a su casa. Vale. Wendy has a park and a tree. And a tree. And a tree. Y esto no es aquí ni aquí. And a tree. In front of the green are here. House. Y me dice, which is at the end. Yo pensé que se había conectado el teacher cuando entré, como vi que éramos tres participantes, quizás él, pensé que él estaba ahí. No, era Roberto que estaba. Ajá, cuando usted ingresó, Roberto y Jorge son los que estaban conectados. Ok. Ok. ¿Lograron solventar lo de la conversation, lo que con Jorge, sí, tenían duda? Sí, 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 sí. Sí, gracias. Ok, very nice, excellent. Ok. Ya vienen los demás compañeros para acá. Ok. Give me a second, I drink water. Okay, don't worry, relax.
Ok, creo que ya estamos todos de regreso. Oh my God. Do you all finish? Yes. Yes, teacher. Yes, okay, very nice. Danny dice more or less this. Ok. Si, ya ahorita, si ustedes se dan cuenta, ya finalizando este módulo, le hemos agregado más cosas que nos sirven todavía para generar más conversation, ¿verdad? Bless you. Eso, en inglés lo que dijo el profe. Ajá. El teacher, perdón. Ok, ahorita se los mando acá. Bless you. Bless you. Ok, cuando nosotros estornudamos, aquí decimos salud, ¿verdad? Yo he escuchado. Otros dicen unos, Jesús. Otros dicen Jesús. Hay unos amigos que dicen regia. Ay, o si no dicen, Jorge. Bueno, eso a mí me han contado, no es que sea así, ¿verdad? Entonces, pero, yo no sé ni qué sea la regia. Dicen que echarse. Me han dicho que es bueno para gripecita o todo eso. Ok, very nice. que le caliente todo, no sé qué. Tequila con limón es mejor. Va, yo no dije, lo dijo el experto. Bueno, no conozco eso, pero vamos a intentar a ver si hacemos el mayor esfuerzo. Ok. Vamos a escuchar las conversations que ustedes realizaron. Vamos a escuchar en este caso la de Wendy con Roxana, creo que iban, ¿verdad? Roxana ya está lista para echar el quinto sueño. Milagrosamente tengo sueño. Ok, very nice. Vamos a escuchar la conversación de las compañeras entonces. Y voy a empezar con Wendy en su trabajo. Dice, she has a shopping center on the corner around her work. She has many restaurants around, and on the left side, there is a trading center. Okay, y, ajá. Ese es el trabajo de Wendy. Pero no le hicieron como conversation, Roxana. No, solo ella me dijo, mire, yo tengo en mi casa, o sea, sí conversamos así entre ellas. Sí, que tenía ella. Ah, o sea que ustedes le hicieron individual, pero sí conversaron ahí lo que tenían cada quien en su casa y en su lugar de trabajo. Sí, y después hicimos el resumen. Ah, ok, muy bien, entonces está, dígame. Has a park and a tree, and in front of her house, which is the end of the street. En cuanto a lo de que tiene adentro de su casa, si me quedé. Ok, muy bien. Ahora va Wendy, ¿verdad? Sí. Ok. After work, Hannah. In her, there is Dollar City next door, and building is there is park. No, there is party store. It also has a park lot in the world. In the world, así termina lo de la casa. Ajá, ok. His house, in her house, is at the building of the
pages, pero no sé cómo se dice pasaje. Ok. Ahí, en el pasaje puede ser, por ejemplo, en este caso, nosotros puede ser in the street, porque no se acostumbra mucho a decir pasaje en English. Entonces sería on the street, in the front of the green art, una área verde. Green zone or green area? No. In front of the green of the building, you know, of the building. No. Es que green. Zona verde, una área verde. Green zone, ajá, puede ser green zone, ¿verdad? Green zone. Ajá. Also, house with next is the ringside, una iglesia. The church. Ok, muy bien, excelente. Vamos a escuchar, hasta ahí está, ¿verdad, Wendy? Ok, vamos a escuchar ahora a Dennis. ¿Con quién iba Dennis? Yo iba con Esmeralda y César. Esmeralda, Yamilet y César. Ok. Ok, bueno, comienzo yo. Hi, tell me, where do you work, Esmeralda? Micrófono. You are in mute. Sorry. Okay. I work in Los Mit San Martin. Where it is? Is located in Santa Tecla in front of San Martin. Perdón, in front Park San Martin. O San Martín Park. In San Martín Park. In San Martín Park. Mm-hmm. Where do you work? Dennis? I work in Web Help. What do you do? I'm a software developer. Hi. How is it going? Well, really not much. Where did you come from, Cesar? I come to work. Where do you work, Cesar? Well, I work in Alimentos Moore. What do you do? I am the internal audit and I was doing some reports. And then I go to the restaurant around the corner. Really? Which street is the restaurant on? Okay, the restaurant is on down the street of Jerusalem Avenue. I usually visit this restaurant twice a week. My favorite dessert is tres leches. There are some malls, Cesar? Sure, there are some malls near that could interest you. Which street is the mall on? The mall is across the street. Y corte. Finish. Hasta ahí. Se queda. Okay, very nice, excellent. Great job. Vamos a escuchar ahora a Edgar y Jorge. Okay. 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 Hi, Edgar. Tell me, where do you live? Hi, George. I live in Apopa. Exactly, where is it in Apopa? Apopa, it is Apopa, Mazatepec Avenue, on Popotlán 2.
And you? I live in San Salvador, in the city Soyapango, across the Venecia Avenue. Oh, really? It's very near. And there are a lot of supermarkets behind my house. And there is no hospital on Principal Avenue. Oh, it's great. In my neighborhood, it's next to on the mall in the center. There are a lot of school in the area. We have Soxer Fire, and One Park. Oh, very interesting. And there is not AMT across the street in my neighborhood. Oh, it's so bad for you. No have ATM. Yes, it's very bad. There are some banks on Troncal North Street, only that, but obtain of money. When you pay you? Yes. Oh, it's so bad, really, really bad. It's okay, nice to meet you. Okay, thank you. Ok, una conversación muy real, ¿verdad? Ok, very nice. Vamos a escuchar ahora a Jocelyn Esmeralda, que estaba con Melissa, ¿verdad? Yes. Ok, very nice. Melissa. Lo siento. Okay. Hello, Esmeralda. Tell me, where do you live? Hello, Melissa. I live in San Bartolo. Where is it? It is near Unicentro Altavista Mall. And where do you live? I live in Soyapango, about 6 blocks at Unicentro Soyapango. Really? Around the corner, there is a Venecia Mall. Yes, there is a mall. What is near your house? Next to my house, there is a church. I usually go twice a week. Hasta ahí nos quedamos. Ah, okay, very nice, excellent. Okay, very good. Pero de igual manera, creo que ya estamos sobre la hora, nos pasamos, pero ok, de todas maneras ya se van de vacation. Ok, vamos a pasar asistencia. Teacher, aquí está empezando a llover fuerte, así que desde ya presente, por si no me oye, porque se oye bien. Ok, excelente. Ya voy a pasar asistencia ahorita. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Álvaro Ernesto González Cruz. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Muy bien. Esmeralda Noemí López Artero. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Giovanni Alexander Jiménez. Present. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present. Jorge Alberto Orellana Martínez. Present. Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Okay. Mario Waldo Martínez Mejía. Present. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez.
Carlos Roberto López Escobar. Present. Roxana Yanet Hernández de López. Present. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Melissa Esther Oriana Rivas. Present. Okay, very nice. Okay, students. Hoy finalizamos esta clase, ¿verdad? Pero nos queda pendiente la última, que sería la del 8 de agosto. Y pues luego ahí que creo que les van a avisar cuándo se inicia el siguiente módulo. No sabemos si voy a seguir siendo yo o no, pero les van a avisar cuándo va a ser el siguiente módulo. Normalmente siempre les dan una semana de vacación o a veces dos después de finalizar el módulo. Entonces hay que esperar a ver ahí que, cuáles van a ser las instrucciones. Y de igual manera, pues, no se les va a olvidar el 8 que tenemos la última, porque tenemos que estar para la encuesta y todo. Si les envían el correo de esa encuesta que vamos a hacer en la clase, no la vayan a contestar, sino que va a ser hasta el día de, ¿ok? Okay. Y la vamos a hacer acá en clase y va a estar el teacher con ustedes haciéndola para que no haya margen de error, porque es una instrucción por parte de oficina, que sí tenemos que hacerlo. Ok. Por mi parte, que disfruten sus vacaciones, ¿verdad? Y si no tienen vacaciones, pues que sigamos en lo que nos toca, ¿verdad? Y si tienen, aunque sea unos días, pues con esos días, ¿verdad? Que disfruten y que pues la pasen bien con su familia y cualquier cosa. Yo sé que ustedes van a estar haciendo tareas en inglés y quizás allá en la playa, en la lancha, leyendo un libro en inglés y me van a preguntar, teacher, mire, ¿y esto cómo lo puedo hacer? No hay problema, ustedes escríbanme, ¿verdad? Que yo voy a estar ahí para ayudarles con esos ejercicios que ustedes van a estar haciendo, ¿verdad? Es más, de tanto que vamos a hablar en inglés que vamos a comer las pupusas con tenedor. Eso, ahí está. No, si yo ya me las imagino, ustedes no, permítanme. Ahorita es mi hora de estudio de inglés, ¿verdad? Ok. Very nice, students. Entonces, que disfruten and have a good night. Good night. Good night. Enjoy your vacation. Thank you. Okay, welcome. Okay, feliz noche. Good night. Good night.